Malo por Nat Campos, dice Paco Rivera. Al final de cuentas, ante la justicia es su palabra contra la del agresor, si no tiene pruebas contundentes. Vamos con Carmen Muñoz. Fíjate, hablando del programa hoy, ayer Carmen Muñoz en Mimir Contigo salió y enfrentó prácticamente a la productora de Televisa en la pantalla de Azteca, ¿no? Ayer en el Heraldo decían que Maki, ¿no? Maki, quien participó primero en Hexatlón y luego fue capitana en Guerreros, ¿te acuerdas? Pues que por ser. Por ir a. Estaba haciendo una sección en Hoy, chiquita, y fue a Mimir Contigo. Pues porque no tiene exclusividad con Televisa, ni tampoco un sueldazo. O sea, es una sección ¿Qué que. tanto le van a pagar? Yo creo que ni le pagan la sección. Se me hace que ni le pagan. Pero entonces, aunque no le paguen, Andrea Rodríguez, que anda como muy malhumorada últimamente y anda muy de genio, pues se puso como Hulk. Y entonces la despidió. Y ayer mismo, Carmen Muñoz abre el programa y dice, a ver, ¿cómo que la corrieron por venir para acá? O sea, esto no está bien. No, esto de los vetos es obsoleto. Tú aparte primero empezaste aquí. Además allá tienes una sección chica. Esto no está bien. Decía Carmen Muñoz, estaba bien enojada. Esta Mimi, porque enlazaron a Mimi. Y entonces la Mimi estaba más tranquila y así como de relájate, espérate. O sea que ya están poniendo a Mimi Sí, vía Zoom. en Entonces le Mimi. decía, relájate. Y entonces Mimi era como más diplomática, pero no, como que a Carmen le dieron línea. Y Entonces se Carmen soltó muy estaba, bien, ¿verdad? pero bien. Pero fíjate que tiene razón. Realmente a mí me parece que es ridículo lo que está pasando. O sea, me parece que Andrea Rodríguez, además, pues sí creo que le tiene que bajar un tres rayitas a su intensidad, porque esto no pueden hacerlo. O sea, no pueden estar vetando a alguien que no pertenece realmente al programa. O sea, no está en la nómina del programa y no puedes despedirlo. O sea, las personas no las puedes atar en pleno 2021. No, perdón, no está bien. Y creo que Andrea tiene que dar marcha atrás y tiene que dejar, porque creo que también a Anel la tiene. Por eso Anel, cuando ya ves que hay muchos reporteros afuera de Televisa. Sí. Entonces Anel, siempre que va saliendo de de Televisa, es así. Se esconde. Se esconde así. ¿Por qué? Se esconde de la prensa en el carro. Porque también la tienen amenazada de que si da entrevistas a Azteca le van a quitar su seccioncita. Oye, y los de Azteca ya están ahí en Televisa cazando a famosos, Sí, ¿no? también, sí, también. Entonces, qué Pues ya calles feo libre, ¿no? lo que está pasando, ¿no? De que parece. O sea, ayer decíamos que la productora de Hoy tiene amenazados a todos los conductores que si no dan rating. Pues ya también tiene amenazados a todos los Pero colaboradores. mira, dentro de lo malo y No. de lo nefasto de todo esto, la puso en el panorama, ¿no? Sí, poner el panorama, pero eso es tener una productora tóxica. Aquí en Sí, China como eso se muy llama bully, ser ¿no? tóxico. Como muy bully con sus, pues con los conductores. Sí, Tenemos no, 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 no está bien. otro super chat de Alejandra Leite. Ale dice, nos manda 50 Ale. pesotes. Dice, chicos, yo tuve a mi bebé a los 40 y sí es un embarazo de alto riesgo. Yo tuve que tener muchos cuidados, pero gracias a Dios nació bien mi bebé. Bendito. Sí, tienes razón, Qué bueno, sí. muchas, muchas felicidades por tu baby a los 40. Si es, Sí, es más mi mamá peligroso. tuvo a la última hija a los 39. También. No, Ya le sí, mi estaba pegando. mamá, o sea, mi mamá tuvo a mi hermana a los 36 y tuvo dos pérdidas antes de que llegara mi hermana. Sí, y entonces sí me acuerdo que fue de alto riesgo y yo estaba chiquillo y ella se la llevaba en la cama, o sea, acostada. Es que ¿sabes qué pasa también? ¿Qué les afecta a las mujeres? Hay aquí dando unos consejos ginecológicos, pero lo que afecta también a las mujeres es cuando se esperan mucho tiempo, porque entonces creo, según lo que me explicaban, porque yo lo supe pues por mi mamá, ¿no? Mi mamá, o sea, yo tenía 12 años cuando nació mi hermana y eran como a los 10, mi mamá es cuando intentó quedar embarazada y entonces esa brecha genera problemas, Ok, ¿ok? mira, Saraíza Andreita nos manda 35 quetzales guatemaltecos y nos dice, Hola. Alexito, saludos, lo de la frase de Don Quijote sí está en el libro, pido perdón, tuve un lapsus brutus, los amo, besos y abrazos, alegran mis tardes, bueno, momentos así de resbalones tenemos todos, pero una frase, bueno, Todos nos lo malo es equivocamos. que la frase la utilizan para todo, ya se la adjudican y que si estamos ladrando y que si no sé qué, eso es lo malo, lo que si se te olvidó, eso es lo de menos, Saraí, muchas Exacto. gracias.
por el apoyo. Mira, Marisol de Mendoza dice: Ara de la Torre es muy gris, no tiene carisma ni cómo ayudarlo que siga actuando. Breda Selene dice: hoy ya se está dando patadas de ahogado, deben renovarse en el contenido, es aburrido. Ojalá se quede Carmen Muñoz en el programa, dice Klaus. Saludos desde Caléxico, nos dice Federico Martínez. Y bueno, gracias de verdad a todos por los que nos están enviando mensajes.